Muy buenos días. Senador, distinguida audiencia, yo quiero hacer una presentación breve, pero que de alguna manera pueda contribuir con una mirada de diagnóstico de la situación de nuestro país en materia energética y que permita sacar algunas conclusiones de cara a lo que es el desarrollo futuro. Algunos elementos, digamos, esenciales de lo que es la realidad de nuestro país. El balance de energía general de Chile permite concluir, y este gráfico complicado, básicamente lo que a mí me interesa señalar es que del total de energía primaria y energía secundaria, energías primarias son petróleo crudo, gas natural, carbón, hidroelectricidad, o sea, y agua más bien, sol, más la electricidad importada o los derivados importados, Chile necesita importar el 71% de su energía. ¿Ya? Esa es una situación que es marcadamente diferente de nuestros países vecinos. Argentina necesita importar un 10% de su energía, Perú un 28%, Bolivia un 4%. Nuestro país, por lo tanto, se parece más a países como Japón, que deben importar un 80, 82% de su energía, o España, 78% de su energía. ¿Ya? Y dentro de la manera como el sistema utiliza la energía, la electricidad representa aproximadamente un 20%. Eso es lo que está puesto ahí. ¿Ya? El uso en términos de derivados del petróleo, que es básicamente transporte, industria, representa más de la mitad del uso de la energía en nuestro país. Y nos vamos a enfocar, por lo tanto, en ese 19 o 20% del problema en materia de energía eléctrica. El crecimiento del producto está muy, o sea, el crecimiento del consumo eléctrico está muy correlacionado con el crecimiento del producto. Y eso se ve como quiera que miremos las estadísticas. Si miramos los últimos 20 años, el producto creció un 5%, la energía eléctrica creció a un 6,2% anual. ¿Ya? Si miramos un periodo más corto, en donde ya se ve afectado ese periodo por la recesión del 2008, 2009, tenemos un crecimiento de un 4% para el producto anual y un crecimiento de un 4,2% de la energía. ¿Ya? Lo que está pasando este año el producto está apuntando a crecer un 5,5%, ¿ya? Y el crecimiento de la energía está por encima del 6%. Por lo tanto, de cara al futuro, tenemos aquí una presión importante si queremos mantener un ritmo de desarrollo. Esto efectivamente presiona en la necesidad del país de ir generando una capacidad de generación eléctrica importante por los próximos años. Si pensamos que el país va a crecer en los próximos años entre un 5 y un 5,5%, tenemos que asumir de que la demanda eléctrica va a crecer entre un 5,5 y un 6% anual. ¿Ya? Eso pueden ser 8.000 a 10.000 megas de mayor capacidad en los próximos años. El sistema eléctrico chileno es un sistema que podemos, digamos, explicarlo en forma sencilla como dos sistemas grandes desconectados más dos sistemas medianos, pequeños, también desconectados en el sur. El del norte es un sistema que tiene una capacidad instalada poco menos de 4.000 megas para una demanda máxima de 2.160. Esto, digamos, deja en evidencia el tema de la reserva. Ahí aparece una reserva de un 45%, vale decir, una capacidad de generación por encima de la demanda máxima de casi un 45%. Este es un sistema esencialmente térmico. 49% de su capacidad es carbón, 42% gas natural, 9% petróleo. Y atiende esencialmente a un sector industrial que es la minería. El sistema interconectado central, en cambio, es un sistema híbrido, en donde hay una mitad térmica y un 47% hidroeléctrico, una demanda máxima de casi 7.000 megas y una capacidad instalada de 12.580 megas. De nuevo, aparece aquí la reserva, el excedente de capacidad instalada también para este sistema. El sistema interconectado central genera el 74% de la energía
del país, vive aquí el 92% de la población y se genera en esta zona el 75%, 76% del Producto Interno Bruto. El tema de la reserva que Chile tiene no es una cosa muy desalineada de lo que ocurre en el mundo. Nosotros tenemos esta reserva del 47% y países como Estados Unidos, tienen España, Alemania, tienen cifras por encima del 50%. ¿Ya? Nueva Zelanda tiene una reserva un poco más baja, 34%. Por lo tanto, esta capacidad excedentaria que tenemos, que nos da una seguridad de suministro en los próximos años, sí obliga a mantener una construcción de capacidad de generación que mantenga una reserva que nos asegure una confiabilidad en el suministro de la energía. Ahora, yo he mostrado estos gráficos antes, pero me sirven para explicar un poquito ciertas cosas de nuestro sistema. Aquí se muestra los últimos 15 años, desde el 97 al 2011, de cómo ha ido apareciendo capacidad de generación eléctrica en nuestro país y cómo la presencia de gas natural argentino marcó un poquito lo que pasó en esos 15 años. En esta primera fila de columnas aparece la capacidad instalada que se fue incorporando en base a gas natural. Se construyeron, para recibir ese gas natural, 4 gasoductos desde Argentina y durante los años 97 a 2005 se construyeron 3.850 megawatts de capacidad de generación en base a gas natural. Tengan presente ustedes que a la partida de este gráfico la capacidad instalada del país, SIC más SIN, eran 6.000. Por lo tanto, cuando se construyen casi 4.000, es que de verdad el sistema eléctrico se está enfocando masivamente hacia ese combustible. ¿Ya? ¿Y por qué estaba pasando eso? Esencialmente porque estábamos pudiendo acceder a un gas natural muy barato y por lo tanto el sistema estaba reaccionando, optimizando el uso de ese combustible para la generación eléctrica. En el plazo completo de los 15 años que se muestran ahí, la capacidad total en base a gas natural que se construye son 4.777 megawatts. ¿Ya? Y por lo tanto, eso deja en evidencia cómo esa señal de precio orientó el desarrollo fuertemente al gas natural. El gas natural argentino, sin embargo, desaparece de nuestro mercado entre el año 2005 y 2006. ¿Ya? Y por lo tanto, nos vimos enfrentados a un problema significativo, puesto que gran parte de esa capacidad de la noche a la mañana queda sin poder usarse. ¿Cómo reacciona el país? Construyendo terminales de regasificación para sustituir la fuente de suministro desde gasoductos de Argentina a barcos con gas natural licuado del resto del mundo. Pero mientras eso pasaba, también se construyeron en forma acelerada turbinas y centrales a petróleo. Y ustedes se fijan cómo ese pic de construcción es precisamente después de que desaparece el gas natural argentino. Eso suma un total de 1.630 megawatts de capacidad entre los años 2006 y 2011. La construcción en carbón también aparece, pero aparece también muy hacia el final de esto. Fíjense que durante todos los años del gas natural, incluso al principio de los años cuando ya no hay gas natural, prácticamente se construye muy poco en centrales térmicas a carbón. Y esto viene a reaccionar esencialmente como un mecanismo para poder mantener un nivel de competitividad de la generación eléctrica y como un mecanismo de reacción también a la falta de gas natural. Aquí están los ritmos de expansión en materia de hidroelectricidad. 1.833 megawatts en esos 15 años. Eso fue todo lo que Chile construyó en materia de hidroelectricidad. La columna alta corresponde a Ralco en el año 2004, 756 megawatts. La columna más alta del año 2011 corresponde a dos centrales, la Confluencia y la Higuera, de 150, 160 megawatts cada una. Por lo tanto, comparado con el gas natural, aquí efectivamente Chile no ha estado, digamos, desarrollando capacidad hidroeléctrica de manera significativa en todos estos años. Y después están todas las tecnologías nuevas, las mini hidro, biomasa, eólica, que son tecnologías que han ido entrando de a poquitito, especialmente en los últimos 5 o 6 años. Esa es la película de construcciones en materia de generación y eso hace, por lo tanto, de que nuestra matriz haya tenido esa evolución.
nuestra capacidad de generación en el año 96, 6.000 megawatts, 65% hidroeléctrico, y nuestra matriz de generación en el año 2011, 16.500 megawatts, 35% hidroeléctrico. Y aparece, por lo tanto, significativamente la generación a gas natural, carbón y petróleo. Por lo tanto, la componente térmico aumentó de 33% a 62%. Esto es una consecuencia importante que define un poquito las características de nuestra matriz energética. La generación térmica tiene ventajas en términos de estabilidad, en términos de seguridad, el carbón en términos competitivos, pero tiene inconvenientes en materia de independencia energética. Nosotros como país tenemos que importar prácticamente todos esos combustibles fósiles. Tiene inconvenientes en materia de emisiones de CO2. Y nos deja muy vulnerables a los precios de esos combustibles en el mundo. Si los precios del petróleo y del carbón y del gas natural suben, es probable que el costo de nuestra matriz energética se vaya para arriba, ¿ya? Pero también, si el costo del gas natural en los años venideros bajara de los niveles que hoy día tiene el mundo, de 15 dólares por millón de BTU, y que baje a 10 dólares o por debajo, eso también va a ser un beneficio para nuestro país. Ahora, si bien es cierto, esta es la matriz de generación, así fue la producción de energía en el año 2011. O sea, hubo un 33% de hidroelectricidad, un 35% de energía generada con carbón y un 23% con gas natural, ¿ya? De esa matriz, aproximadamente el 55%, por lo tanto, es de origen importado. Ahora, la componente, digamos, térmica de Chile, que ha ido creciendo y que veíamos antes, llegaba a un 62% de la matriz, y muy parecido en lo que es la generación de energía. Si miramos el resto de los países, no es muy distinto de lo que pasa en países como Estados Unidos. Ahí el gráfico está un poco antiguo. Hoy día Estados Unidos está un poco más bajo que eso. En generación térmica debe estar en torno al 50%, ¿ya? Pero países como China todavía están generando 80% térmico, carbón, gas natural, petróleo. India, por encima del 80%. Australia, México, en fin. La componente de térmica del mundo es la base sobre la cual se genera electricidad, y de ahí la importancia que tiene ir, digamos, evolucionando, y la preocupación que existe en términos de las emisiones de CO2 en todo el mundo, ¿ya? Ahora, esta situación en términos de lo que es el aporte de cada país es diametralmente distinta por la escala de los países, ¿ya? Cuando Chile tiene un 60% de generación térmica, lo que está emitiendo a la atmósfera en términos de toneladas es, digamos, lo que aparece allá en el extremo derecho del gráfico, comparado con esa proporción que tienen países cuya escala hace que sus emisiones sean significativamente mayor, como los casos de China y Estados Unidos, ¿ya? El otro tema que caracteriza a nuestro sistema es la transmisión. Nosotros estamos operando actualmente un sistema, y me voy a referir al SIC y al SING, que en materia de transmisión es frágil. Es vulnerable, y estamos viviendo una situación, yo diría, un poquito complicada en los próximos 4 años, en donde vamos a vivir restricciones en la transmisión que están implicando costos de energía más altos que los necesarios, están implicando una mayor vulnerabilidad en los sistemas, mayor tasa de interrupciones, y estamos también frenando el desarrollo de energías renovables no convencionales que no tienen a través del sistema de transmisión un vehículo importante para poder inyectar su energía. Lo que se muestra en este gráfico es la realidad del sistema interconectado central hoy día, en la columna izquierda, lo que va a pasar de aquí a 2 años y lo que se espera que pase con todas las obras que se están haciendo de aquí a 5 años, ¿ya? Los colores amarillo, naranja y rojo muestran el grado de precariedad o el grado de restricción de las líneas, en donde el color naranja significa congestión, vale decir, la capacidad de las líneas no es suficiente para transmitir
toda la energía que se podría. Y eso genera problemas de desacople. Y aquí hay un ejemplo que yo les quiero ilustrar, que es un caso real que está ocurriendo, digamos, en el sur del SIC. Al sur de Charrúa, el país cuenta con una capacidad de generación económica, eficiente, hidroeléctrica y carbón, del orden de 3.600 megawatts. ¿Ya? Para una demanda que de Charrúa al sur es de solo 900 megawatts. Por lo tanto, queda una energía exportable, cuando tenemos la capacidad de generación de hidroeléctrica, de 2.700, o sea, 3.600 menos los 900. Pero la capacidad de transmisión es de solo 1.170 megawatts. Por lo tanto, hay 1.500 megawatts que en condiciones de hidrología adecuada podrían estar siendo transmitidas al norte, podrían estar siendo trasladadas al norte, que tienen un costo de generación de 50 a 70 dólares por megawatt, pero al tener esta restricción de transmisión no es posible hacerlo. ¿Y cómo se reemplaza eso? Echando a andar turbinas de diésel, echando a andar plantas de gas natural, que están generando energía a 150 dólares por megawatt o a 250 dólares por megawatt. Por lo tanto, la transmisión está teniendo este problema en nuestro sistema. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno para abordar estos problemas? Esencialmente, hemos enviado dos proyectos de ley al Congreso que apuntan a solucionar, a destrabar, a agilizar esencialmente los temas de transmisión. Y hemos anunciado la interconexión del SIC con el SIN. En materia de proyectos, muy brevemente, enviamos el proyecto de ley de concesiones y servidumbre. Ingresó al Congreso el día 3 de mayo. Lo que se busca aquí es esencialmente agilizar y optimizar el proceso para otorgar concesiones y darle al país, por lo tanto, la capacidad de poder construir las líneas que necesitan en los plazos que el país requiere. Hoy día, una línea de 300 kilómetros está tardándole al país en construirse del orden de 5 a 6 años. En países desarrollados, normales, esas líneas se demoran entre 2 a 3 años. Ese retraso está generando, obviamente, una dificultad para poder, digamos, tener un sistema de transmisión robusto, confiable, y este proyecto busca, por lo tanto, destrabar, simplificar mecanismos sin desproteger a los afectados, sin desproteger a los titulares de las propiedades por donde van a pasar las líneas, pero que busca básicamente mejorar las velocidades de construcción de los proyectos de líneas eléctricas. Actualmente este proyecto está en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y fue recientemente aprobada la idea de legislar la semana pasada. El segundo proyecto que estamos trabajando en este tema es el de proyecto de carretera eléctrica. Este proyecto ingresó al Congreso el 4 de septiembre pasado y este proyecto introduce algunos elementos nuevos en lo que es transmisión. En primer lugar, introduce un criterio de holguras, vale decir, plantea la conveniencia de planificar líneas de un tamaño más grande que el estrictamente necesario para el proyecto X, sino que apunta a generar líneas que permitan dejar espacio para que se vayan incorporando proyectos que se van a desarrollar en el futuro. Y en segundo lugar, incorpora al Estado en la definición de los trazados. Lo que nosotros pensamos es que Chile va a tener que desarrollar las energías con los recursos que tiene. Energía hidroeléctrica, energías renovables no convencionales, todas esas energías, la geotermia, la energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, están lejos de los centros de consumo, están donde estén los recursos. Y por lo tanto, uno tiene que considerar el desarrollo de líneas eléctricas robustas que permitan traer esa energía y que permitan conectar con los centros y polos de desarrollo. Y en ese sentido, nos interesa, por lo tanto, minimizar el impacto que las líneas eléctricas tienen en la actividad humana, en los temas ambientales, en las comunidades, y por esa razón es que este proyecto incorpora al Estado en la definición y optimización de una franja de terreno a través de la cual circulen las líneas y que minimice de esa manera el impacto en la sociedad. Introduce cambios en la actual ley para facilitar la conexión de nuevos actores de las energías convencionales y también de las energías renovables no convencionales. Y actualmente se discute en la Comisión de Minería y Energía del Senado.
Y finalmente, el gobierno anunció, el 30 de agosto pasado, el presidente Piñera anunció la decisión de interconectar los sistemas del norte grande y del centro. ¿Ya? Esta es una decisión importante, permitirá, digamos, generar un mejor respaldo entre ambos sistemas, permitirá también tener acceso a los costos de energía que tiene el sistema del norte grande y básicamente apunta a unir la subestación de Cardones en el sistema interconectado central con una que se construirá cerca de la subestación de Encuentro. Es una línea de 610 kilómetros de 1.500 MVA de capacidad y que debiera requerir una inversión en torno a los 700 millones de dólares. El estudio, o sea, la decisión de tomar de hacer esta interconexión está basado en estudios desarrollados por la Comisión Nacional de Energía desde mucho tiempo. Y lo que se busca, por lo tanto, es generar una optimización en el funcionamiento conjunto de ambos sistemas y bajar los costos de suministro eléctrico y mejorar la seguridad de suministro. Quisiera concluir mi intervención, digamos, señalando algunas reflexiones y conclusiones que puedo formular sobre el sector eléctrico y lo que ha ocurrido en estos últimos años. En primer lugar, dejar en constancia de que el sistema eléctrico chileno fue capaz de construir 10.500 megawatts de capacidad de generación en esos 15 años. ¿Ya? Por lo tanto, tiene la capacidad empresarial, de ingeniería y de tecnología de poder abordar desafíos de estas características. En segundo lugar, lo que hemos visto es una matriz eléctrica dinámica que se acomodó a ventajas que ofrecía un combustible y que permitió al país aprovechar oportunidades de recoger, digamos, de poder generar energía eficiente en base a un combustible barato, el caso del gas natural argentino. Esa condición de una matriz dinámica también es fundamental rescatar, porque también es cierto que en los próximos años, 5, 10, 15 años, el mundo va a vivir una transición hacia sistemas de generación más limpios. Es muy posible que el mundo viva un boom del gas natural licuado, es lo que se está comentando, y por lo tanto es importante que Chile pueda aprovechar esas oportunidades. Y es importante también dejar espacio para el desarrollo de las energías renovables no convencionales en la medida que ellas vayan teniendo el espacio y la capacidad de competitividad que esperamos que tengan. ¿Ya? Vemos, en tercer lugar, la conveniencia, por lo tanto, de que Chile se enfoque a una matriz de generación diversificada y que tenga énfasis en los recursos que el país posee. Énfasis en la hidroelectricidad y énfasis en la medida de lo posible y en la medida de la capacidad tecnológica en las energías renovables no convencionales en la medida que ese potencial se vaya desarrollando. También es importante decir de que a pesar del énfasis de esos temas, dado la escala de la necesidad de crecimiento en la capacidad de generación, Chile no va a poder prescindir de las energías convencionales, no va a poder prescindir del gas natural, no va a poder prescindir del carbón. Y desde ese punto de vista es importante saber y entender de que el desarrollo es un desarrollo diversificado. Pensamos que, sin perjuicio de ello, Chile tiene que avanzar en una matriz que le provea una mayor independencia energética. Chile optó por un modelo de desarrollo económico orientado al crecimiento y a la exportación, y por lo tanto es fundamental que cuide su competitividad. 70% del Producto Interno Bruto está ligado al comercio exterior y, por lo tanto, es clave viabilizar los emprendimientos que permitan disminuir el costo de la energía. Y aquí entran con importancia la hidroelectricidad, el gas natural licuado, los temas de transmisión, las energías renovables no convencionales que sean competitivas, cuidando siempre los temas medioambientales, los temas de emisiones y los temas de las comunidades. También es importante considerar que hoy día la tramitación ambiental, el empoderamiento ciudadano y la desinformación sobre estos temas ha ido haciendo más lenta y más incierta la obtención de permisos y de servidumbres de paso en Chile. Y eso ha ido haciendo más lento el avance y el progreso de proyectos que el país necesita. Ese es un desafío que el país
tiene que resolver. ¿Ya? Chile, al igual que Japón, Alemania, Estados Unidos, está viviendo un proceso de transición en su matriz energética. Se está tomando una mayor conciencia sobre la sustentabilidad de sus actividades, es decir, preocupación por las emisiones, así como en el uso responsable de recursos naturales y la convivencia con el medio ambiente y las comunidades. Muchas gracias.